Muy bienvenidos a Show One. Comienza esta media hora espectacular que tenemos toda la semana. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Por fin llegó el sábado. Por fin llegó el sábado. Hoy estamos los tres muchachos solos. Vamos a hacer de todo en este programa, así que prepárense porque trajimos muchas notas. Jero. Por ejemplo, Sol viene con un día con Ana Anzorena en esta sección que tanto querés. Usted, señor Nicasio. Estuvimos manejando con los chicos de Ford en la experiencia Ranger, las nuevas camionetas Ranger que la rompen. Y comimos empanadas. Muy bien. Y nosotros corrimos un poquitito con los 21K de la Gaceta, aunque ustedes no lo crean. Así comienza Show Off en esta media hora. Seguimos disfrutando de Show On y como siempre te decimos, festejás el cumple de los más pequeños de la casa, lo tenés que hacer en McDonald's con Mi Cumple. Te olvidás de todo, solamente vas y festejás. Mirá. Para mi cumple deseo una fiesta llena de colores. Y McDonald's trajo mi favorito. Ahora podés festejar el cumple de tu peque en McDonald's y elegir una temática para tu fiesta. Mi cumple, un universo de deseos. Seguimos disfrutando de Show On y llegó el momento de presentar la primera nota. Así es, en la sección Un Día Con, solo estuvo un día completo con Ana Anzorena. Gran maquilladora tucumana, amiga de la casa y por supuesto queremos saber qué hace, ¿viste? Cuando se levanta. ¿Qué hace la gente cuando se levanta, claro, antes de empezar? La gente que vive así para trabajar y hacer estos trabajos espectaculares, bueno. Y que vamos. Me dé un tip de paso a ver cómo... Sí, estás en edad ya. Sí. Dale. Hoy es un día especial porque hoy grabo un día con... Y estoy aquí ya en el estudio de ella, sí, estoy hablando de Ana Anzorena. Estamos promediando ya mi día, que empezó temprano, como lo van a ver. Vamos. Hola Cami, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que yo me despierto temprano, pero me levanto un poco más tarde, depende de los días. Hoy fue un día de muy, muy temprano. Café siempre, esa rutina obligatoria, religiosa, de todas las mañanas y de ahí, bueno, taca. Hoy hay un evento muy lindo, porque lo llevo siempre, ¿sabes que me encanta? Atajo a tu mejor versión de Eloísa, está bueno y siempre tiene alguna frase inspiradora. Primero G. Hoy, por ejemplo, que tengo un evento muy lindo a la tarde-noche, me dedico unos minutos para hacer alguna rutina de piel, porque, bueno, punto número uno es el cuidado de la piel, la salud de la piel, entonces alguna máscara, viste esta terapia de hielo que está muy buena. Yo tengo un roller congelado, sí, con el que hago una suerte de drenaje linfático, pero frío. Me calzo como una cofia fría también, que puede ser frío o caliente, y eso, bueno, me ayuda a pensar. Después que hago todo eso, a lo mejor me maquillo, como hoy, por ejemplo, que yo ya estoy como semi-maquillada para la noche. Siempre uso alguna mascarilla que, bueno, me aporte luminosidad, ese famoso glow, algunos parches descongestivos también. Simple. Y después la rutina de una crema humectante y mi protector solar. Punto. Yo te garantizo 12, 14, 24 horas maquillada. Si no hace calor
y no hay mucha humedad, ni siquiera necesito retocar. Cuando hay días de mucho calor y humedad, que por ahí con el correr y demás, bueno, haces lo que se llaman touch-ups, como para secar un poquito en las zonas que son las necesarias, y después, más nada. Buena técnica de aplicación, buenos productos, igual a durabilidad del maquillaje. No tenemos más tiempo ya para charla, ¿eh? Así que, no sé, si vos te acoplás a todo lo que tengo que hacer por yo. Yo te sigo. Dale, eso. ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud, marcadas con una formación de calidad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número 1 en educación en ciencias de la salud. Capusotto llega a Tucumán. Teatro Mercedes Sosa. Es imperdible. ¡Ah, buah! ¡Le parece bueno! Sábado 26 de octubre, 21 horas. Entradas en la web del teatro. Capusotto. Es un caca. Capusotto. Sequeira Producciones. Acá en la provincia tenemos los verdes más intensos y los cielos más profundos. Las montañas de nuestra historia siempre tienen algo más para contar. Tu provincia tiene muchísimo para vos. ¡Míralo! Seguimos disfrutando Show On y vos me dijiste que anduviste andando en camioneta. Así es, con los muchachos de Ford, de la concesionaria de Ford, estuvimos probando las nuevas Ranger Ren. Y no sabes lo que fue esa experiencia off-road, impresionante. Ajá. Y además estuvimos comiendo empanadas, porque Nancy Ríos estuvo ahí, la campeona nacional de empanadas. Una bomba. Una bomba estuvo ese evento, la verdad que espectacular. Vamos a ver lo que hizo Nicasio. Nos vinimos a la concesionaria de la avenida Perón de Ford Alperovich, donde se está viviendo una nueva edición de la Ranger Experience. También está Nancy Ríos, la campeona nacional de la empanada. Vamos a estar probando su empanada, la más gloriosa. Así que vení, acompáñame y entérate de todo lo que está pasando en este evento hermoso. Este es un evento que nace por fábrica. En realidad hay dos equipos que están recorriendo toda la Argentina, todos los concesionarios del país, en donde su principal objetivo es llegar al potencial cliente, llegar al cliente, mostrarle las virtudes que tiene la camioneta, tanto en el manejo off-road como en el manejo diario, y aquellas cuestiones que uno al momento de adquirir una unidad no la tiene en cuenta. Así que bueno, hoy invitamos a clientes, amigos y demás para que vinieran y pudieran apreciar las características de manejo y de forma dinámica de un modelo como que la Ranger, ¿no? ¿Qué experiencia van a vivir o vamos a vivir los que nos sometamos a esta experiencia, a la Ranger Experience? Fundamentalmente todo lo que es dinámicamente, hablando de la camioneta, o sea, no solamente la parte tecnológica, que bueno, esta es una camioneta de producción nacional que está en los primeros lugares en venta en el país, pero fundamentalmente tiene una carga tecnológica
tanto en la parte de confort como en la parte de manejo, que realmente es poderosísima en el segmento donde está trabajando. Nosotros hoy acá tenemos 5 versiones para probar, tanto automáticas como manuales, 4x4 y con todas las tecnologías, ya pasando por todas las gamas, lo pueden venir a probar. Lo que tiene como gran objetivo es que la gente la pueda disfrutar y pueda aprender y sacar el mayor provecho al momento de utilizar la unidad. Nancy, contanos cuál es la clave para vos para hacer la empanada perfecta, mejor dicho. Mira, creo que no hay clave, es únicamente el amor que uno pone a lo que uno hace. Y bueno, yo le pongo mucho amor, muchas ganas a mis empanadas y a todas las comidas que yo hago. Las probamos y puedo confirmar que hay mucho amor y muchas ganas puesta ahí. ¿Cómo se siente haber llevado fama y ya a que se visibilice nacionalmente, no? Es un orgullo, además yo ya lo venía haciendo, ya vengo hace 10 años trabajando, ahora 11, y representando a mi fama ya solamente con mi nombre y mi marca, que es Empanada La Rica de Nancy Ríos. Estamos a punto de arrancar la Ranger Experience acá con Jimena, que nos va a llevar manejando. Jimena, ¿qué la voy a poder manejar después yo un ratito? Claro, claro que sí. Bueno, vení a acompañarnos y mira lo que pasa. La comuna Quilmes Lo Sueldo. Entrega de este camión compactador que tiene que ver con la salud de la gente, con hacer más eficiente y más eficaz la recolección de residuos. Y recorriendo esta plaza que la empezó Roque, ex delegado y actual legislador, y hoy lo está siguiendo Celeste, sepan que este departamento de Leales cuentan con todo el apoyo del gobierno provincial, cuentan con todo el apoyo en momentos difíciles, que es cuando más juntos y más unidos tenemos que estar. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Pará, déjenme cantar. Si viene Luis Fonsi, ¿para qué? Bueno. Llega Luis Fonsi con un show espectacular a Tucumán, un show internacional. Tenés razón, llega este 30 de octubre en el Club Floresta. ¿Qué esperás? Anda a comprar tus entradas por Full Ticket. Luis Fonsi llega a Tucumán. Todos sus hits en sus 25 años tour. Si tú te quedas conmigo. Las baladas y las canciones que marcaron su carrera. Luis Fonsi, no te lo pierdas. 30 de octubre en el Club Floresta. Entradas a la venta en fulltickets.com. Grow, Producciones Sin Frontera. Están robando. ¡Rico!
Seguimos esta media hora acá en Yogón y es la segunda parte de esta entrevista con ella, con Ana Anzorena, esta conversación, mejor dicho, ¿no? Sí, la verdad es que estamos choduleando porque nos encanta saber qué hacen los famosos tucumanos. Chusmeando, está bien, ¿no? ¿Quién mejor que ella, que es una de las más grosas acá en la provincia, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Se quedó a cargo de unas clases en la siesta, sí. Y hoy, como tengo esto, bueno, no tengo una actividad pesada de estudio. Te cerrás el día para el evento, te dedicas enteramente al evento que te toca. Por lo menos todo el, sí. En la tarde sí, tengo que maquillar, o sea, la modelo que va a ir, la quiero preparar temprano. Yo voy anotándome estos tips más o menos. A la mañana hielo para enfriarme, para bajar un poco. Y al mediodía, almorzar livianito. Eso es un día de un evento. Voy a ir keto, rescatando. Obvio, alguna cosita keto. Para que te hinche la panza. Y lo que te quiero mostrar es lo que me voy a poner a la noche, porque tengo que ir preparándolo. Eso, quiero saber no solamente el look, dale, sino cómo vas a complementar el make-up de la mañana para volverlo a noche. Perfecto, pues ya mismo. Vamos. Bien. Yo les puse un dress code para hoy. ¿Cuál es? Camisa o remera blanca y zapatillas, jeans. Es más, les mandé un dibujo. Una inspo. Entonces yo me pongo una remera blanca, bueno, un jean más claro, este, así, zapas. ¿Querés que te muestre cómo voy a refrescar el maquillaje, sí, ahora? ¿Esto lo dejamos? Bueno, sí, esto lo dejo acá. Sí. Te muestro. Quiero y ver. Si querés, te muestro en vos también. Vos me decías, ¿no te gusta maquillaje? Yo estoy re preocupada cómo va a ser ella en que dure todo esto. Bueno, me mostrás que no te gustaba maquillarte mucho, sino algo más simple. Totalmente, me gusta que quede fresca la cara. Para la noche hacemos un retoque, pero a lo que ya tienes, por ejemplo, mostrame lo que te muestro. Esto. Punto uno, esto sí hago, mirá, y esto lo vivo enseñando. Corrector. Algún corrector que sea más claro, tipo iluminador. Y a ustedes que les encanta hacer puntitos, sí, yo hago en este único caso puntitos. Y hago esto, mirá, tiki, 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 o taca, 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 como quieras llamarle. No estiro, sino que apoyo, 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 apoyo. Bien. Si querés con un pincelillo también, a veces me los dejo acá, hago esto, ¿ves? Tiki, 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 tiki. Pero no hago el redondo, panda. ¡No! ¡No! ¡Prohibido! Jamás ese antifaz. Hago esto, que en fotos luce muy bien. Punto final. Te voy a dar con el gusto, esto hago. Hago acá. ¿Ves que ya tengo una tinta que me dura? Me encanta. Te juro. No uso delineador yo porque lo veo muy rígido. A mí me gusta marcar esto ahí y punto final. Esto sí, con el dedo, con una brocha. Esto lo hago en el momento antes de salir a escena. Te muestro esto. Te vas a divertir. Yo hago lo siguiente, mirá. Que les enseño a todas las mujeres que usan el pelo corto. Para que no te quede el pelo pegado. Exactamente. Me pongo un poco la patilla acá, aunque me dure nada. Me pongo esta patilla acá, hago esto. Yo les muestro, yo les revelo el secreto de Ana. Lo amo, lo amo. Y haces el touch de todo el perfume, de aquí, de... ¿Perfume? En todas partes. ¿Saben qué? Con el perfume no hay que ser mezquinos. Iba a decir otra cosa. Chicos, me voy. Yo te acompañé, vamos, hasta donde pude. Yo ya estoy con esta nota. Pásenme un día con más con, alejado. Yo estoy cansada. Con el instructor de yoga, sí, de Reiki. Bueno. Para, algo más para algo más tranqui. Ana tiene energía, pila. Bueno. O sea, creo que tiene, bueno, mucha impronta de vos. De cuando llegamos estabas bien arriba. Tienes frases muy positivas. Qué bueno. Algo. Me gustó un día con hoy. Y bueno, yo me voy a ir para, yo también, para dejarte, no, para dejarte el chau, espacio. Chau. Gracias. Muchas gracias. Está Julio, está José, te acompañan.
yo me voy a cambiar y me voy. Melamina yo tengo, para que tu casa se vea tremenda, cocina, placares y otros lugares. Hay todas las marcas, color, variedades, con todos los cortes ajustables, insaciable, me estoy volviendo. Vení a Macaño Maderas y volvete insaciable con nuestra variedad en melaminas. Macaño Maderas, Italia 2364. Seguinos en redes. Es un día muy especial para el transporte público. Hemos venido fijando una política muy especial, muy particular, para recuperar el transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán. 40 colectivos más para la zona rural, para la zona interurbana, para la zona metropolitana. Hoy hay que agradecerle a los empresarios que en un esfuerzo más, en momentos de crisis, están dispuestos a que juntos mejoremos el servicio de transporte público de colectivos en la provincia de Tucumán. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Esta semana no te podés perder Turqui 10. Tenemos un pozo inigualable de 102 millones. Además, por el Día de Mamá regalamos 5 televisores LED. Sí, escuchaste bien. 102 millones. Un seguro sale de 4.900.000 pesos y 5 televisores LED. ¿Te lo vas a perder? Sorteo especial Día de las Madres. Turqui 10. En todolandia.com.ar encontrás la más amplia variedad en artículos de librería comercial y escolar, sin moverte de tu casa o tu oficina. Toda la línea Faber-Castell y las mejores marcas, ofertas exclusivas, todos los medios de pago y envíos gratis. todolandia.com.ar, tu tiempo es para vos. Bueno, hoy estamos laburando, entonces puede ser que estemos con las baterías un poco bajas. Pero si te quedas sin baterías en el auto, PHP Baterías. ¿Sabías que hay una nueva pantalla en Tucumán? Show Online es nuestro magazine digital, donde vas a enterarte las 24 horas de novedades de cine, de tendencias, de música, de moda. Toda nuestra agenda. showonline.com.ar. Me contaron que anduviste corriendo. Sí. ¿De quién? No, yo. ¿Sabes qué pasa? Sol estuvo ahí en la maratón de 21K y la verdad que la pasó bien. Por supuesto, vamos a mostrar todo lo que pasó ese gran día. Fue un espectáculo impresionante de parte de la Gaceta. Hubo muchos inscriptos, más de 1.500 inscriptos. ¡Wow! Mucha gente. Y por supuesto, estuvimos ahí. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Súper felices de este gran evento que gracias a todos los sponsors pudimos organizar y hoy que sea una fiesta para que corra la familia. Tenemos categorías de 21K, de 10K y de 3K para la familia y fue la verdad una fiesta deportiva. La categoría con más corredores eran los 10K, después le seguía la de los 21K y la de los 3K. Y lo más importante es que vinieron corredores de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Neuquén, gente hasta de Brasil. Estamos viviendo una fiesta. Estamos viviendo una fiesta en la ciudad, nosotros como ciudad anfitriona de esta maratón, que es espectacular. La verdad es que lo estamos viviendo con mucho, muy contentos en realidad, porque hemos recibido a muchos turistas, hemos recibido a muchos vecinos que se han involucrado,
en esta actividad que es tan importante para el deporte, para la cultura y que incentiva los buenos hábitos, ¿no? Así que estamos sumamente agradecidos acompañando este proceso. Con este marco, que es el Parque 9 de Julio, que la verdad que cada vez está más lindo, así que disfrutando. Y ahora lo tengo al ganador conmigo, así es, con Lucas Santillán, de los 10 kilómetros salió primer puesto. ¿Cómo estás, Lucas? La verdad que muy contento, una gran carrera, un hermoso evento, que nuestro municipio no haga una carrera, que vamos por el centro, por el parque, por la casa histórica, por la casa de gobierno, por la plaza de Independencia, que vengamos al parque, que la calle sea nuestra, la verdad que un mimo muy grande. ¿Cuánto tiempo te preparas para todo el año, todo el año me estoy preparando. Bueno, el año que viene uno consejo. Volvemos. Con otra de las ganadoras, Agustina Lander, por los 10K, ¿no? Sí, 10K. 10K es la que tenía mayor convocatoria, ¿por qué crees que será? Bueno, quizá los 21 es un poco más desafiante, uno tiene que estar más entrenado, así que es un poco más cortito. Y ahora sí, estoy con el ganador de los 21K, con Ezequiel Chavarría. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? La verdad es que estoy muy contento. Una carrera bastante competitiva hasta el kilómetro 8, 9. Me sentía mal, sí, eso sí, estuve a punto de abandonar, mal estomacal. Y bueno, pude pensar un poco en mi vieja, en todo el trabajo que venía haciendo, entonces eso me motivó a poder seguir hacia adelante y poder redoblarlo, ¿no? Folclore Nacional llega a Tucumán. Cristian Herrera. Cristian Herrera en concierto. Gira Dejando Huellas. Una noche íntima y emotiva junto a consagrados artistas invitados. Viernes 1 de noviembre, 21 horas, Teatro Mercedes Sosa. Entradas a la venta en teatromercedesosa.com.ar. SAT en acción. Estamos en Lules, en la planta de tratamiento de líquidos cloacales del municipio de Lules, en la planta La Bolsa. Hace 20 años que estaba abandonada. Al momento de la asunción del doctor Capoño, se encontraba trabajando casi un 20-30% un solo tren de laguna. En los próximos 30 días vamos a recuperar el 100% de funcionamiento de esta planta. El saneamiento es política primordial en el gobierno de Osvaldo Jaldo y es el objetivo que estamos cumpliendo. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Jaldo. Gestión Marcelo Caponio. Estudia 100% online, One Year MBA, Executive MBA, Masters con diferentes especializaciones y un doctorado, además de licenciaturas e ingenierías. Escoge más de 30 programas especializados con certificación de George Washington University. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina, porque nos inspira a trabajar entre todos, para dar lo mejor como individuo, como equipo y como comunidad. ADEN, número 1 en formación online de negocios en Latinoamérica. Ayer corté con Pedro, el cable taller. No me digas, hacían linda pareja. Sí, pero es que les tiraba onda a todas aquí en el negocio y viste la cantidad de cosas que hay. Y para mí, en algo andaban con el cable canal, vivían pegados. Uy, bueno, mejor que te alejaste. Pero mira qué lindo que es y cómo lo llevan. La calidad e innovación de nuestros productos hablan por sí solos. Santiago Con. 60 años acompañando tus proyectos. Dilema Wines te invita a vivir la vida sin complicaciones, a no enroscarnos, que el único dilema en esta vida sea elegir cómo disfrutarla. Con Dilema no hay tal dilema. Llegamos al final del programa, chicos. ¿Cómo? ¿En qué momento? Y sí, en un momento. Es que pasó esta media hora volando. ¿Te divertís? Cuando nos divertimos la pasamos bien, porque andamos en camioneta.
Corrimos. Sí. Estuvimos con Ana Sorena. Bueno, muchas cosas pasaron hoy. Un programa todoterreno, se podría decir. Exacto. Y nosotros somos todoterreno y mañana tenemos ganas de salir. Y está abierto Shopping Portal Tucumán porque te invita a vivir buenos momentos. Así es, porque ahí están todas las primeras marcas. Ajá. Y un patio de comidas increíble. Muy bien. Sí, y un cine con los sillones más cómodos. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, ya saben, Shopping Portal Tucumán, donde solo vivimos buenos momentos. Nos vamos, pero agradecemos a los que nos hacen ver bien. A los que intentan hacernos bien. Bueno, está bien, tiene razón usted, al que nos intenta. Yo le quiero agradecer a la Argentina, que como siempre me está vistiendo con lo mejor que tiene. Pueden encontrar sus productos en los locales de 25 de Mayo y San Juan, El Portal y El Solar. Yo quiero agradecer a ti, Juana, en su local nuevo, Santiago 556, y en el local del Solar también. Muy bien, muchas gracias a la gente de Lacoste, nueva temporada también, y a Juan de Lola Barcelona, Juan y Marina, que siempre nos atienden muy bien, en San Juan 678. Y antes de despedirnos, que digamos chao, quiero agradecer a la gente que se comunica, que está con nosotros, que todos los sábados nos ve. Muchas gracias por elegirnos. Hacemos lo mejor para que la pasen bien el fin de semana. Los esperamos el sábado que viene, ¿no? Muy bien, a las 20:30 horas. Como siempre. Acá. Por supuesto, acá por el 8.